Vivant de Non nació en Borgoña en 1747 y murió en París en 1825. Por lo tanto, vivió en la época de Luis XVI y Napoleón Bonaparte. Fue diplomático, grabador, fundador y director del Museo del Louvre, ilustrador, hombre viajero, un personaje inclasificable. Vivant de Non escribió Sin Mañana, que consta de dos partes. Una es un cuento erótico que escribió en 1777 cuando tenía 30 años y que lo publicó anónimamente en París. Y una segunda parte que nos habla de, bueno, es una recopilación de notas sobre las campañas de en el Alto y el Bajo Egipto de Napoleón Bonaparte, porque él fue como arqueólogo cuando tenía más de 50 años y allí nos narra pues, los monumentos que se fue encontrando y costumbres de los egipcios. Yo me voy a ceñir sobre todo en el cuento erótico porque me parece que es como una golosina, porque nos describe y nos narra muy bien la vida galante del antiguo régimen. Comienza con aires de iniciación. A lo largo de toda una noche, un joven de unos 20 años es conducido por la señora T, que no nos dicen en ningún momento el nombre completo, como un adepto que tiene que pasar por diferentes pruebas antes de celebrar los misterios. Pues es guiado por diversos lugares muy voluptuosos, como por ejemplo un bosquecillo etéreo, unas lámparas que alumbran de modo mágico, unos pebeteros que exhalan olorosos perfumes, unas pérgolas adornadas con flores y un dosel con un sinfín de cojines, hasta que el joven empieza a creer que todo está encantado y en ese momento es coronado con la guirnalda del amor. Al amanecer, todo se destruye tan rápidamente como al despertar se rompió un sueño. Sin Mañana es una historia amorosa que no tiene mañana, que solamente se vive el presente, que exalta sobre todo o es un canto a los sentidos y al placer de un instante. Es una narración muy sutil. Podríamos compararla con los amores de Psique y Eros por lo delicioso y por la incertidumbre que hay en ellos. Y también es una historia que todos engañan a todos muy gentilmente y con un toque cómico, todo un divertimento.